La guadua, como elemento paisajista, es embellecedor del entorno natural. Los guaduales hacen parte de nuestro paisaje cafetero colombiano. Estos, gracias a sus diversas funciones, creatividad y talento de los artesanos, se convierten en un excelente material para la elaboración de diversos productos decorativos, inspirados en nuestra naturaleza. La guadua es tan antigua como el mismo hombre y mucho más. En Asia es milenaria. Aquí podemos hablar de 9.000, de registro de 9.000, 10.000 años. La mayoría de guaduales que encontramos en nuestra zona cafetera son nativos. Estos se han conservado porque están asociados a fuentes hídricas y protección de suelos. Pero también hay cultivos. En el eje cafetero colombiano hay aproximadamente 30.000 hectáreas de guaduales, de las cuales 5.000 son plantadas. Hay un grupo de personas que están dentro de la cadena productiva la guadua, desde el campesino que la tiene en su tierra hasta el guaduero que va y aprovecha, el cortero, el que la carga, el camionero. Bueno, este es el vasito cervecero que vamos a fabricar. Esto es un material solamente guadua, no se le pone materiales de otra clase, sino solamente guadua. Entonces ahora hay que pasar para la lijadora. Cuando yo comencé a trabajar la guadua, yo trabajaba en el campo, únicamente por ahí cogiendo café, tumbando árboles, y resulta que aquí llegó un alcalde, muy buena gente, y él fue el primero que sacó, un señor lo trajo de Armenia, un maestro, y nos enseñó cómo se trabajaba la guadua. De ahí, por lo menos lo que nos dejó fue aprendimos a cortar, cómo se medía, cómo se cortaba y cómo se debía trabajar. Existe una discusión sobre si se aprovecha o no se aprovecha y hasta qué grado se debe dar el aprovechamiento. En esta zona los aprovechamientos que permiten las autoridades ambientales es de entre un 25 y un 30% de las guaduas hechas se aprovechan. Y se aprovecha generalmente cada 2 años. La guadua, mejor dicho, eso es una materia prima que parece al hierro, no parece que fuera varillas de hierro. Eso es lo mejor que puede haber para uno trabajar. Se deja trabajar y se trabaja tanto que se hace una casa también y se adorna con artículos de guadua. Entonces ya este vasito ya toca únicamente adornarlo y darle el terminado para que lo utilicen en lo que ellos quieran. La persona quiere tomar cerveza o puede tomar agua, gaseosa. Con toda confianza lo pueden hacer. Este es el sustento, porque la señora y yo, el hijo pues trabaja, pero nosotros fabricamos todo lo que tenemos para surtir el almacén. Aquí en el pueblito y abajo en el experimento de la guadua también hay su punto de venta. Entonces nosotros dos fabricamos y nos surtimos nosotros mismos. Qué bonito ese. Me bueno. La otra. Sí. Ya está como que por ahí por dentro. Bonita. Para esta familia, el trabajo en equipo es fundamental. Con sus manos van tejiendo infinidad de ideas y de sueños, mezclando con amor y paciencia cada obra. Ella le echa las pinceladas, las florecitas, bien. Ella lija también y trabaja, fabrica artículos.
Veamos este artículo, es un artículo muy bonito. Cualquier persona se enamora de un artículo de estos. Le presta servicios, bien bonito, después como horno, como adorno y como trabajo también le puede hacer. Las bandejas, es una bandeja muy bonita. Puede pasar usted los vasos, vea un mismo pocito aquí. Bien. Lo puede pasar a la persona, tome su tintico, lo puede hacer. Esta pareja de artesanos todas las mañanas se levantan a continuar con el desarrollo de sus artesanías, las cuales se han convertido más que en su sustento, en su arte. Elaboradas con un poco de esperanza, amor y empeño, uniendo cada pieza de tal manera que se va moldeando a la medida, con la esperanza de que cada una de sus artesanías lleven siempre la magna gratitud de sus manos y en ella quede grabada el espíritu de estos artesanos que comparten su arte con la satisfacción que cobrará vida. Un guadual se debe aprovechar. Un guadual debe entresacarse algunas guaduas. El guadual no se debe dejar intacto, no se debe dejar quieto. El guadual tiende a acabarse. Tiende, si usted lo deja quieto, él empieza a obtener un montón de guaduas sobremaduras, guaduas viejas, guaduas que empiezan a deteriorar la misma estructura y composición del guadual. Córdoba, Quindío, considerado el patrimonio cultural cafetero. Es uno de los 12 municipios que conforman el departamento del Quindío y uno de los 5 que están asentados sobre la cordillera central. La guadua siempre ha estado presente en este lugar y se ha convertido en una de las principales actividades económicas de la región. Sus verdes paisajes adornados de gigantes guaduas que se encuentran alrededor de ríos y quebradas hacen de este municipio un lugar único, lleno de colores y formas. ¿Qué hace uno para plantar? Busca guaduales vigorosos, guaduales que usted vea que la guadua es fuerte, gruesa, de buenas condiciones, saludable. Y recolecta chusquines o las plantas pequeñas que están entre el guadual. Estas plántulas son llevadas al terreno y allí se pueden sembrar haciendo una preparación adecuada de este, con suelos francoarenosos ricos en materia orgánica. Hace unas eras de 1,20 por el largo que le dé el terreno, orientándola con respecto al sol, de oriente a occidente para que el sol le esté dando permanentemente. Las plántulas que las hemos extraído previamente del guadual, las llevamos ya a la era que hemos preparado y las sembramos, primero aullamos a una distancia de 30 por 30 en una era, de 1,20 de ancho. Deshijamos las plantas, es decir, desprendemos toda esa mata que trajimos con tantos hijos, con 10, 12 hijos, y cada uno de estos lo sembramos en cada uno de los huequitos que está a 30 por 30 con una profundidad de 5 centímetros. Para garantizarle la vida al cultivo, hay que regar las plantas con abundante agua, ya que en sus inicios es muy exigente en hidratación. Por eso los germinadores o los bancos de propagación deben estar cerca de una fuente de agua o debe tener por lo menos forma de llevar agua allí a través de una manguera, de un riego mecánico, un riego manual.
A los 12 o 15 días después de sembrado, fertilizamos. Se hace una pequeña zanja alrededor de la planta, introducimos el fertilizante y lo cubrimos. Debemos garantizar que haya humedad en ese momento. Las plántulas, después de transcurrido 3 meses, que usted le hizo buenas de hierbas, la fertilización, le hizo riegos en el tiempo que necesita, a los 3 meses obtenemos una plántula que ha echado otras plántulas, o sea, de usted sembró una y puede obtener 10, 12 plántulas. A los 3 meses se arranca la plántula, se deshija, se selecciona la mejor para volver a sembrarla en el banco de propagación y las otras son llevadas a la bolsa. Bolsa que previamente usted ha preparado con tierra negra, cernida, zarandeada, para garantizar que esté más, las partículas sean más pequeñas, que no le vayan terrones, no le vayan piedras. Porque eso obstaculiza el crecimiento de la plántula. Y mezclada con cascarilla de arroz. ¿Por qué cascarilla de arroz? Disminuye usted la cantidad de tierra, que es más costosa la tierra negra. Porque esa la tiene que comprar. Generalmente la compra uno donde están haciendo descapote. Y disminuye el peso, porque la cascarilla de arroz pesa menos y le da porosidad a la bolsa, lo que permite albergar aire, albergar nutrientes, albergar agua. El cernido y el trasplante a bolsa permite un buen desarrollo y una adaptación de la plántula que ya contaba con unas condiciones previas en campo. Luego son llevadas a una polisombra para que el sol no le impacte directamente y pueda la planta adaptarse y desestresarse para poder ser llevada en óptimas condiciones al sitio definitivo. La guadua se ha convertido en un aliado natural del campesino colombiano. Sus manos, que son la fuente de sus aventuras, son las encargadas de moldear cada idea y generar la artesanía que muchos apreciamos, plasmando entre guaduas sus momentos de inspiración. Jair Londoño, un artista que ha dedicado gran parte de su vida al bambú, nos cuenta cómo ha sido su experiencia. Esto es lo que hace un colombiano por falta de oficio, porque yo me quedé sin trabajo hace 30 años. Este artista e investigador nació en Córdoba, Quindío. Desde muy joven era un apasionado por el arte. Durante 10 años estuvo explorando lo que se podría hacer con el bambú, hasta que se dedicó a reproducir a escala los templos de la tradición católica. Mis hijos me echaron del trabajo, no me dejaron trabajar más en la finca que lo que yo hacía. Y entonces me quedó el recurso de dedicarme a la pintura y a esta investigación que hace 30 años adelanto en el bambú. Cuando tenía 20 años, estando soltero, visité por primera vez la Basílica de Buga. Fui con la familia, con mis hermanos menores y mi madre, a pagar una promesa a la Basílica de Buga. A partir de esa fecha, seguí yendo cada que podía. En una de las visitas a Buga y observando la basílica a 2 cuadras de distancia, analizó su arquitectura y tuvo la idea de hacer una réplica en bambú. Y sí, señor. El 1 de enero de 1991 empecé a hacer esta basílica. Esta basílica consta de 5 arcos, 29 torres con el mismo diseño de la original, 803 figuras humanas, la misma distribución de bancas, 8 altares, el obispo celebrando la misa
y los santos que tenía hace 18 años, cuando Jair decidió emprender este sueño. Vea cómo se le quita este tablero. Para poder ver cómo es el interior de la galería. Entonces tiene las 24 columnas que tiene a la vista pintadas del mismo color como son allá. Tiene las 15 lámparas, aquí están hechas en bambú, allá son de cristal. Tiene los confesionarios que tuvo durante 97 años. Tiene el mismo color del piso y la misma distribución de las bancas. Está el obispo y el sacerdote celebrando la misa. Y los santos que tiene eran los mismos que tenía hace 18 años cuando yo los coloqué ahí. El mismo color, en el mismo sitio, vea. Vea cómo tiene ajuste de nevera. Para este maestro del bambú, sus obras no tienen precio, ya que son la representación de la vida, del esfuerzo y del cariño que plasma en cada pieza. Para este joven del pasado, como él mismo se denomina, el éxito está en el amor y dedicación que se le ponga a las cosas. Jamás se ha sentido cansado y piensa dedicarse a este arte hasta el último de sus días, ya que para él esto no es trabajo, es diversión. Ahí tiene usted la Basílica de Buga hecha en bambú. 3 años gasté haciéndola, trabajándola en jornadas hasta de 15 horas al día. Pues porque para hacer una obra de estas tiene que ser con esa devoción, porque si no, no es capaz de hacerla. Para que vean las pendejadas que uno hace por falta de oficio, ¿oye? La guadua, además de ser un material muy apreciado en la arquitectura y construcción por sus diferentes usos, es una importante fuente de agua. Ayuda a la regulación de los caudales, así como en la captura del CO2 en la purificación del ambiente. Las plántulas, cuando se llevan en bolsa ya al campo, al terreno definitivo donde pretendemos plantar, dependiendo lo que queremos obtener, queremos hacer protección, queremos hacer una plantación comercial, de eso depende también las distancias de siembra y también dependiendo de la topografía. Generalmente sembramos en una zona plana, sembramos al cuadrado, 4 por 4 metros, 4 entre surcos y 4 entre plantas. Hacemos un trazado con estacas. Señalamos los sitios donde queda cada 4 metros, señalamos los sitios. Y en cada sitio hacemos un plateo de mínimo 1,50 metros, o sea, metro y medio de plato para eliminar la competencia inicial de la plántula. En cada estaca se hace el hoyado de 40 por 40 por 40, procurando no sacar la tierra porque hay unos microorganismos que inmediatamente mueren por el contacto con la luz. Luego se lleva la plántula, se le quita la bolsa y se siembra. No puede quedar muy profunda porque se nos va a ahogar cuando llueva, cuando le caiga agua, se va a encharcar ahí. Y no puede quedar por muy encima porque empieza a quedar la raíz desprotegida. Se va desmoronando la tierra y queda desprotegida la raíz. Entonces tiene que quedar más o menos al mismo nivel que traía la planta en la bolsa, al mismo nivel en la tierra. Que no se nos olvide echar agua, agua, agua. Generalmente se busca la época en que empiezan las lluvias, los tiempos lluviosos, que eso lo conocen muy bien los campesinos, cuando empiezan las lluvias, aunque ahora con este clima que estamos tan distorsionado el clima, pues es un poquito difícil, pero generalmente se calcula que cuando empieza la época de lluvias que debemos. Así nos evitamos tener un riego, ustedes se imaginan un riego en 20, 30 hectáreas en campo abierto, sería, desde el punto de vista de los costos, imposible sostener un cultivo de estos.
Las plántulas en bolsa bajo condiciones de polisombra duran entre 2 y 3 meses. Allí ya se distribuyen, se entregan a proyectos que están proyectos de reforestación, sobre todo para protección de fuentes hídricas y protección de suelo, y o también simplemente para personas que quieren hacer plantaciones de guadua con interés comercial. La guadua es el bambú nativo de mayor importancia en Colombia. Este ha acompañado el desarrollo caficultor colombiano como el principal componente ambiental que hace parte del paisaje. Este excelente recurso renovable de rápido crecimiento y fácil manejo ha brindado grandes beneficios económicos y ambientales a las comunidades rurales del país. Bueno, estos son artículos que uno produce aquí y le sirven a uno también porque uno de tanto trabajar se siente cansado, entonces se viene y que es un artículo hecho por uno mismo. Entonces son cosas que son muy bonitas y que lo dejan descansar a uno. Y la persona que ha llegado y lo ha visto, pues prácticamente me ha tocado ahí mismo desarmarlo y venderlo. Pero entonces como aquí se produce, entonces yo hago otro para nosotros poder descansar acá. Por eso es que yo vivo contento, soy feliz, contento. Eso es bonito. Que una persona trabaje y se beneficie también por el trabajo que uno hace. Yo tengo la esperanza fallida que la juventud que me visita le dé como envidia de ver que este joven como yo, que soy un joven del pasado, hago todas estas pendejadas. Que de pronto la juventud también le den ganas de hacer estas cosas y la convierta en un negocio.